salió la potranca. Pero no cabrona, tomó la distancia, ganando cuartetas y rompiendo marcas. Reina en las 200, la gente lo dice. También tiene apodo como la temible, su nombre la Yeya, solo así de simple. Vender en Colorado 12 de noviembre. Ahí la compró, llamada un pariente, era su cumpleaños, corría ya con suerte. Lleva el cortadita y rayada la frente. Bonita su estampa, nada de corriente. No. Corre tiempo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Corre tiempo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ocho, nueve. ¡Agua! 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 La yegua murmura la gente, fierro primo, recordando la yeguita, a todos esos caballos que se fueron a correr a más allá para ti. Bonito pueblito, Mendoza Durango. Ahí la esperaba su amigo y hermano, le apodan el Piti, hombre de a caballo. Pero las victorias no se ganan solas. Había que buscar a expertas personas, llegando a la tira su cuadra de ahora. Parité de la cuadra y siempre a la orden. El compa Oscarín, así lo conoce, junto con su padre, Cuarín, su nombre. Jardín muy famoso, 2000 en Durango. Ahí han tocado triunfos y fracasos, reina en las 200 en todo el estado.